Arratsaldeon Gernika, kanpainako azken astean sartu gara, azken txampan, dena emon behar dugu geratzen den aste honetan. Eta gaur, hementze, Urkullu lehendakariari kanpaina honetan eman didan babesa eskertu nahi diot. Eskerrik asko benetan, lehendakari. Hemen alboan, Gernikako aritzaren azpian, zure agintea zintzo betea zin egin zenuen. Benetan, arro nago, zu bezalako lehendakaria izateaz eta zure laguntza eta indarra sentitzeaz. Kanpaina honetan, asko hitz egiten ari dira antifasismoaren inguruan. Badirudi, hautagaitza guztiak daudela borrokatzen antifasistagoa nor den irudikatzeko. Baina guk ondo dakigu non egon den gure alderdia eta gure alderdikideak une bakoitzean. Fasismoaren aurkako jarrera betidanik eduki dugu, erbestean baita ere. Hori da gure ibilbidea, demokrazia, askatasuna eta giza eskubideak. Agirre lehendakaria gogoratu dezakegu. Urkullu lehendakariak egin duen bezala, duela 80 urte defendatu zituen demokrazia eta askatasuna erbestetik. Agirre lehendakaria bai, eta baita Eusko Alderdi Jeltzalea. Gernikako izugarrikeria herri honen zarraskia. 1977an han izan zen. Eusko Alderdi Jeltzaleak 4 urte lehenago 1993an alderdi eguna ospatu zuen Euskadi Europa lelopean. Europa zaleak gara, Europaren zorrera baino lehenagotik. Eta gogoratu behar da, Europar Batasuna bigarren mundu gerraren ondorioetatik eraiki zala. Bake proiekturik handiena da, eta Europak bake eragile izan behar du. Europak askatasunean erreferente izan behar du. Europa bizitzeko munduko lekurik onena da, eta balio hauek zaindu behar ditugu. Demokrazia, askatasuna, justizia soziala, elkartasuna, berdintasuna eta anistasuna. Giza eskubideen urraketen aurkako jarrera irmoa izatea. Errusiak Ukrainan izandako eraso gerra edo ekialde hurbileko egoeran, beti sinetsi izan dugu batasunean. Ez dugu bandoen Europan sinisten. Batzuek eta besteek behin eta berriz marrasten saiatzen diren bandoak. Gu erdigunean, batasunean, askatasunean, fasismoaren kontra eta muturreko mugimenduen kontra, eskuin zein ezkerrakoak, gu demokraziaren alde. Gernikan gaude, bai, antifasismoaren ikurra munduan zehar. Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskik 2022ko apirilean bere herriak bizi zuena Gernikako bombardaketekin konparatu zuen. 2022ko apirilean gaude, baina 1977ko apirila dirudi, esan zuen Madrilgo gorteen aurrean. Guk giza eskubidean beti defendatuko ditugu, Ukrainan eta Gazan, eta edozein eraso salatuko dugu. Putinen eta Netanyahuren aurrean, baita Hamasen aurrean, bakean eta demokrazian sinisten dugu. Hau da gure aurrekoek irakatsi zigutena, eta bide horretan jarraituko dugu beti, inoiz bakearen bidetik irten gabe, hori da geure hitza. Y para estos próximos 5 años de legislatura en el Parlamento Europeo tenemos propuestas, porque sí, tenemos programa. En la defensa de los derechos humanos seguiremos insistiendo en la erradicación de las causas de discriminación por razón de género, raza, religión o ideología.
y reforzaremos el cuadro de indicadores europeos sobre la calidad de la justicia. En materia de geopolítica, mantendremos el refuerzo de capacidades de Ucrania en su contención de la guerra de agresión rusa. Seremos más contundentes contra las vulneraciones del derecho internacional y usaremos la Directiva de Protección Temporal frente a movimientos de población generados por crisis climáticas y bélicas. Ideas, propuestas, programa, Partido Nacionalista Vasco. Y si algo ha demostrado esta guerra de agresión de Rusia a Ucrania es la necesidad de Europa de ser soberana estratégicamente. Europa debe eliminar las actuales dependencias que tiene de terceros países. Europa no puede depender de Estados Unidos, de China o de países emergentes. Necesitamos autonomía estratégica en alimentos, seguridad, materias primas estratégicas, tecnología, energía. Soberanía estratégica de la Unión basada en la protección de sus ciudadanas y sus ciudadanos, porque lo hemos visto con la guerra en Ucrania. El precio de la energía se disparó. Afectó especialmente a los bolsillos de la ciudadanía en la cesta de la compra y el precio del gasoil y de la luz. Y nosotras y nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, reclamamos entonces, allá por marzo del 2022, ante la subida de precio de la energía, el desacople del gas del precio de la luz. Eso que después se llamó excepción ibérica. Pues sí, lo propuso el PNV y hubo quien abstuvo en la votación que llevamos al Congreso, la que llevábamos ese desacople, y esto sucedió tan solo una semana antes de que se lograra la excepción ibérica en Europa. Berriro ere, propuestas, ideas, soluciones, eso es el Partido Nacionalista Vasco. Y además, como EAJ, hemos hecho una apuesta por un futuro energético limpio con el plan RePowerEU. Y esto solo puede ocurrir si somos independientes de los combustibles fósiles de Rusia y no estamos expuestos al chantaje energético. Hemos asegurado que los objetivos del Fondo de Transición Justa fueran coherentes con el Pacto Verde. Hemos fomentado la adopción de energías renovables. Hemos conseguido que las facturas de los consumidores estén menos sujetas a la volatilidad de los precios y protegerlos mejor frente a futuras subidas de precios y posibles manipulaciones del mercado. En definitiva, gracias a nuestra labor, hemos allanado el camino hacia un sistema energético de la Unión más integrado y preparado para el futuro, hacer que la industria de la Unión sea más limpia y, al mismo tiempo, más competitiva, que asegure los empleos existentes y pueda generar nuevos empleos. Eso sí, siempre contando con el sector. Y, además, no nos quedamos ahí. Nos presentamos a estas elecciones con un programa con 160 propuestas y tenemos propuestas en materia energética. Apoyar la producción de baterías y el almacenamiento de energía en la Unión Europea y el despliegue de infraestructuras de suministro de combustibles alternativos. Impulsar la investigación sobre energías alternativas renovables en todos los sectores. Apoyar iniciativas de integración como el Corredor Vasco del Hidrógeno. Mejorar las interconexiones y la cooperación entre las redes energéticas para aumentar la seguridad energética. Acelerar la renovación de los edificios y el desarrollo de transportes limpios para reducir nuestras importaciones de combustibles fósiles. Apoyar el papel de las autoridades locales y regionales en la promoción de nuevos hábitos de consumo, de movilidad y la aplicación de programas de eficiencia energética. Y estas son solo unas de las propuestas y estamos abiertas y abiertos a escuchar todas las voces e incorporar todas sus aportaciones, porque solo con un proceso de escucha activa podremos incorporar las preocupaciones de nuestra sociedad en las políticas. Modelo PNV, siempre hacia adelante. Eta ikusten duzue, honekin aurkezten gara, Europa hauteskundetara. Balio demokratiko sendoekin, bai. Gure aurrekoek egindakoz arro, bai. Eta baita arazo, konkretuei erantzun konkretuak emoteko, ideia eta proposamenekin. Beraz, zure eguneroko kezketaz eta arazoetaz arduratuko den Euskal Ahotsa Bruselara joatea nahi baduzu, bozkatu Eusko Alderdi Jeltzalea. Tu voz tiene que ir a Europa. Tu voz importa. El 9 de junio vota Partido Nacionalista Vasco. Gora Euskal Alderdi Jeltzalea eta gora Euskadi askatuta. Gora.